nuestro mundo está conectado. El internet y las redes sociales en los últimos años nos han conectado con pensamientos e ideas de millones de personas. El trending topic o tema en tendencia, por su traducción al español, es una idea que comparten miles de personas al mismo tiempo sobre un tema o acontecimiento en específico a través de las redes sociales, resumida en una pequeña frase o expresión antecedida por lo que ahora se conoce como hashtag. Hay trending topics a nivel internacional, como cuál es el nuevo single de Justin Bieber, y otros más a nivel local, como la frase de algún tonto que se hizo famoso por YouTube. Algunos duran horas, días, semanas o incluso meses, dependiendo de la popularidad y el alcance. Hay que entender que muchos de estos pensamientos colectivos se extienden de manera viral, pues identifica el sentir de muchas personas. Además, este tipo de pensamientos es algo que no solo ha sucedido en la era de Facebook. Ha habido pensamientos que se han adoptado y tomado como verdad sin realmente conocer el corazón del cual surgió. Hay ideas que parecen inofensivas, pero disfrazan un trasfondo distinto. A veces, monstruoso. Incluso se han utilizado para tratar de borrar a Dios de nuestra mente. La raíz del pensamiento es lo que realmente importa. Lo relevante aquí es qué pensamientos son los que nos han definido. ¿Cuál es mi postura ante las ideas colectivas? ¿Cuál es el pensamiento en tendencia en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia? ¿Son pensamientos para ganar o son pensamientos para destruir? Un pensamiento que todos tomamos como guía, lo creemos y lo promovemos, eso es un trending topic. Pues ahora con redes sociales y con noticias parece haber un tema que es el tema o el pensamiento que está en la mayoría de la gente que lo están hablando. Esta semana se estuvo hablando mucho acerca de la muerte de este cantante Prince y se toma un tema durante la semana que esto sucede, que esto pasa. Hace 2 semanas fue el tema de Ecuador, el tema de muchas cosas y al parecer todo el mundo está pensando lo mismo, hablando lo mismo y quiere llevarnos en una corriente en nuestra forma de pensar. Pero hay otros pensamientos que también están de una manera socialmente aceptados, que se vuelven muy comunes, que la gente repite y que en ocasiones no sabemos por qué se repiten. La semana pasada hablamos de algunas de estas preguntas que la gente tiene. Hablamos sobre tatuajes, hablamos sobre sexualidad, estuvimos hablando sobre relaciones y hablamos sobre la autoridad y cómo a veces nuestro corazón se revela y hablamos de varios temas que inclusive dentro de la iglesia pueden sonar un poco extraños o por qué hablaríamos de esas cosas. Si lo quieres ver, puedes ver el mensaje de la semana pasada en YouTube, pero hoy quiero hablarte solamente acerca de un pensamiento y un pensamiento que no se origina del corazón de Dios. Porque cuando tengas un pensamiento o una idea que se vuelva algo aceptable en tu vida, te tienes que preguntar si ese pensamiento tuvo origen en la palabra de Dios o ese pensamiento tuvo origen en el corazón del hombre. Porque cuando los pensamientos tienen origen en el corazón del hombre, son pensamientos que nos van a llevar a destrucción y que nos llevan a una falta de identidad, porque muchas veces hablan más del hombre intentando llegar a Dios y no del amor de Dios hacia nosotros. Y el día de hoy yo quiero hablarte de un pensamiento que este es algo que a todos se nos ha dicho, a todos se nos ha preguntado, afecta a niños, afecta a adolescentes, a jóvenes, a grandes y que por mucho tiempo trae una crisis de identidad en todos. Y este pensamiento lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 7. Es el mismo pensamiento que el diablo quiso poner en la vida de Eva, la misma pregunta que le quiso hacer, el mismo cuestionamiento, el mismo problema desde el inicio. Algunos dirán, es que el pecado original era un tema sexual. No, no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con la identidad, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que Dios quiere hacer. Aquí tengo a mi compañera que me va a servir hoy. Si este te pertenece, lo sacamos de la cajita de objetos perdidos. Por favor, pasa a la cajita de objetos perdidos. Si es tuyo, platica con mi esposa, al final te lo entregamos. Génesis capítulo 3, 4 al 7. La serpiente se acercó a la mujer y le dijo, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Di conmigo, serán como Dios. Con el conocimiento del bien y del mal, y la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió, y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y comió. En ese momento se les abrieron sus ojos y de pronto sintieron vergüenza.
por su desnudez. Di conmigo vergüenza. Y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Yo quiero que te imagines, Eva tenía el mejor vestido. Estaba vestida con la gloria de Dios. Tenía el mejor esposo. Adán tenía la mejor esposa, hecha a su medida. Tenía el mejor jefe, ¿cuántos piensan? Tenía el mejor jefe, ¿no? No tenía problemas, no había sindicatos, tenía vacaciones, tenía todo en orden. Estaban en el mejor lugar, la mejor casa, el mejor vecindario, en la mejor nación, con la mejor identidad. Tenían todo en orden. No podría faltar nada. Esta, si pudiéramos nosotros decir cuál es la vida perfecta, tiene que ser Adán y Eva. Tienen lo mejor, tienen todo lo mejor. El alimento es perfecto, no hay problemas, no hay comida procesada. Todo es excelente. ¿Cómo pues pudiera faltar algo? ¿Por qué faltaría algo cuando Dios lo creó todo perfecto? Si Dios creó todo y dijo todo está, es bueno, ¿por qué faltaría algo? ¿O por qué existiría algo? La realidad es que no faltaba absolutamente nada, todo estaba perfecto. El problema es que había un pensamiento, algo que se quiso sembrar en el corazón del hombre, que hasta el día de hoy sigue siendo ese pensamiento, ese cuestionamiento que tenemos de que algo falta, de que algo no está bien, de que algo es necesario, de que algo tiene que suceder. Y lo que tenemos que entender es que el diablo siempre viene a engañarnos. Hay personas que dicen, no, es que el diablo es muy malo, tengo una noticia. Es engañoso, hace las cosas mucho más grandes. Su arma siempre ha sido el engaño, la mentira. Y una vez que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay tantos engaños pequeños en los que podemos caer, que nos puedan llevar tiempo y toda nuestra vida a descubrir que estábamos mal. Y el engaño principal que aquí tenía Eva era el siguiente: tú necesitas ser como Dios, tú necesitas ser alguien, tú no eres suficiente, lo que tienes no es suficiente, hay algo más hacia adelante, tú necesitas ser alguien en la vida. ¿Cuántos han escuchado eso? Tú necesitas ser alguien. Y entonces es como que lo que ya soy no es aprobado por los demás porque tú todavía necesitas ser algo más. ¿Están conmigo o no? O sea, el niño chiquito le preguntan, hey, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y dice, plomero, o voy a ser astronauta, o voy a viajar. Y, muy bien, échale ganas, tienes que crecer, tienes que ser alguien, no eres nadie en la vida, entonces ahora te vas a convertir en alguien. Entonces nos empiezan a hacer varias preguntas y aquí tenemos a un maniquí, porque en esencia representa que nosotros cuando llegamos al mundo, el mundo nos quiere ver como un maniquí, que nos tienen que vestir y nos tienen que conformar a algo y te tienen que convertir en algo para que entonces tengas valor. Y solo cuando te conviertes en algo, entonces ya eres apreciado por todos los demás. Y la multitud y todos te dicen, muy bien, ahora sí eres alguien en la vida. Te aprobamos, palomita, like, adelante, te seguimos. Y esta sociedad en la que vivimos está basado en que seas alguien. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuánta gente está contigo? ¿A cuántas personas has impactado? Entonces empezamos a ver algunas etiquetas que nos pueden decir, tú vas a ser alguien en la vida cuando tengas entonces dinero. Si tienes dinero, significa que eres exitoso, lo alcanzaste, lo lograste bien, te admiramos, muy bien, entre más dinero, más alguien eres. ¿O no? Entre más dinero tienes, más alguien vas a ser, más te vamos a admirar, más vas a ser, más vas a poder lograrlo. Otro alguien sería el poder o la influencia o la política. Si tú llegas a un lugar y tienes mucha autoridad o muchas personas a tu cargo, ¿qué crees? Tú ya eres alguien, tú tienes poder, tienes autoridad, puedes mandar a muchas personas, puedes guiar a muchas personas, ahora sí te podemos admirar y debemos de aplaudirte. Otra persona puede ser también la educación. La educación se puede convertir entonces hasta que no tengas un título que te diga ingeniero, astrofísico, tienes 3 doctorados, 8 maestrías y has pasado toda tu vida. Entonces ahora sí ya eres alguien, antes no eras nada, pero entonces lo que tú has adquirido de sabiduría ahora te da identidad para que tú seas alguien. O otra más, esta es mi favorita, esta, o ministerio. Ya hasta que tú eres entonces el apóstol a las naciones y puedes viajar por todo el mundo, entonces ahora sí ya eres alguien, porque aparte esto está en la Biblia. Entonces si tú ya tienes un ministerio, te va a dar una identidad, vas a ser alguien porque estas cosas las adquiriste. ¿Sabes? Esta es una mentira tan grande, porque te quiero decir una cosa, desde que estabas en el vientre de tu madre ya eras alguien. Tú siempre has sido. Siempre ha sido porque Dios te dio vida. La vida no nada más se dio, no nada más había un chango y de repente pasaron cosas y ¡pum! Entonces en esencia hemos perdido el entendimiento tan sencillo que desde el vientre de nuestra madre siempre hemos sido alguien.
Somos una vida y somos tan importante delante de Dios que Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. No porque éramos alguien, no porque teníamos cosas, además no teníamos nada, pero el Señor nos dio valor y encontró que en cada uno de nosotros el Señor tenía un propósito y un plan para nuestras vidas. Entonces estás intentando hacer algo que no existe. Estamos intentando ser alguien cuando ya somos alguien. Eva era alguien, no era nada más una mujer sin propósito, sin destino. Dios habló vida y les dijo: quiero que ustedes tienen un plan, tienen que multiplicar la tierra, tienen que dominarla, acá está el plan, les dio identidad, tenían una relación con Dios, pero había una vocecita que decía: Eva, Eva, sé alguien. Ay, no soy nadie. ¿Cómo que no soy nadie? Y entonces cuando van y comen del fruto y buscan ser alguien, en ese momento es que descubren que ahora han pecado, han rebelado contra el diseño original de Dios desde un principio. Yo te quiero decir, el pecado más grande que tú y yo iniciamos es que no somos, somos rebeldes ante el propósito y el llamado de Dios en nuestra vida. Todos nosotros tenemos un llamado y un propósito de parte de Dios. Todos aquí tenemos una identidad, pero el problema es que nos rebelamos y decimos: hágase tu voluntad. Pero en esencia queremos la voluntad de Dios sobre nuestros planes, sobre la identidad que nosotros queremos adoptar, y no puedes conectar las dos cosas. Solamente nos podemos entregar a la identidad que Dios nos ha dado. Ahora no me malentiendas, no está mal el ministerio o el dinero, ninguna de estas cosas están mal, siempre y cuando esas cosas no te den identidad. Tú ya la tienes. Estas cosas son herramientas para que sirvan a tu propósito y a tu llamado. Es al revés. Es al revés. Mira, ¿cómo se fue dando este problema? Le pasó a Jesús y le pasó. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 5. Jesús llegó a la misma población donde se había criado. Y cuando llegó a este lugar, a Nazaret, sucedió algo muy interesante. El día siguiente de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban y decían: es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas, Simón. Sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Cuántos de ustedes creen que es asombroso que gente se negara a creer en Jesús? Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propia casa, en su propio pueblo, en su propio lugar. Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Que estas personas, sus hermanos que lo vieron criar y que crecieron, ellos decían: Jesús, míralo, está predicando. No hombre, no, espérame tantito, Jesús no es nadie. Jesús no es nadie, Jesús no tiene nada de esto. Nosotros no lo aprobamos, yo no apruebo que Jesús sea alguien. Yo no apruebo que Jesús predique, a mí no me gusta, él no tiene por qué predicar, yo no creo que él tiene, él es un carpintero, por Dios, alguien dígale que es un carpintero y se ponga a hacer mejor mesas. Yo conozco a sus hermanas, fuimos a la primaria, conozco a sus hermanos, conozco a sus papás, no me vengan con que ahora Jesús es alguien. No me digan que Jesús puede hacer cosas, no me digan, porque no lo aprobamos. Y lo que pasa ahí es que la misma actitud y la multitud y el corazón y el pensamiento de todos era que Jesús no era nadie. ¿Y qué sucedió ahí? Vemos, Jesús pudo hacer pocos milagros en ese lugar, porque la multitud entera tenía un trending topic, un pensamiento que decía: él no es nadie. A él no lo aprobamos, a él no le creemos. Y ese es el problema, que en nuestra sociedad del día de hoy nosotros nos queremos, o la tendencia es que la multitud tiene la razón. Si todo el mundo dice que eso está bien, entonces esto es lo que tenemos que aprobar. Y si todo el mundo dice que esto está mal, entonces así es como tiene que ser. Pero la realidad es que la Biblia nos dice, sí, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero no en la multitud, sino en la multitud de consejeros. Piensa en lo siguiente: hay un adolescente y puede buscar con todos sus amigos adolescentes y decirle: oye, ¿cómo ves esta para novia? Pues claro, todos los demás están ahí con las hormonas brincando y saltando. ¿Qué consejo le pueden dar? ¿Cierto o no? Sí, adelante, todo lo que tú quieras, dale con todo. ¿Por qué? Porque son sus amigos con todas las hormonas brincando y saltando a todos lados. Una mujer que tiene problemas con su esposo y le llama a todas las demás despechadas, enojadas y amargadas. Mi esposo me hizo esto, y todas las demás le dicen: sí, los hombres son iguales, son unos desgraciados. ¿Por qué? Porque buscaste en la multitud, buscaste en
ellos. ¿Quiénes son ellos? Yo no sé, pero parece ser que es el pensamiento de todos ellos. Ellos, no se vayan a ofender ellos. A ver si les gusta a ellos. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué dicen ellos? Se convierte en el pensamiento, ¿sabías que ellos quieren esto? ¿Sabías que ellos? Y hablas con jóvenes y dicen, no, pues es que allá ellos me invitaron a esta fiesta. ¿Quiénes? Ellos me invitaron, ellos me invitaron, ellos me animaron, ellos me dijeron. Y entonces lo que sucede es que nuestra identidad está en tantos problemas en que queremos ser alguien, pero ese alguien está determinado por lo que ellos dicen que debes tú de ser. Entonces, si ellos dicen que lo mejor sería que tú hicieras esto con tu vida, vas y lo haces porque ellos te dicen. Y entonces hay gente el día de hoy buscando agradar a todos ellos, cambiando su misma identidad, perdiendo lo que Dios les ha llamado, simplemente porque ellos te están diciendo cómo hacerlo. La multitud, el grupo de personas alrededor diciéndote, ellos lo quieren hacer. Vamos a Mateo 27 porque quiero que veas este ejemplo. Y este ejemplo es el que representa mucho mejor el problema que tenemos hoy en nuestra sociedad, hoy en nuestra vida. Y no es algo nuevo, ha estado desde Adán y Eva. El intentar ser alguien cuando ya lo somos. El intentar agradar a ellos. Porque lo que ellos quieren es validar y usarte a ti para poder validar su corazón. Mira lo que dice Mateo 27:15. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Di conmigo multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás, y al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Quiero que te imagines, aquí está la historia donde traen a Jesús y Jesús ya está preso y tienen a otro preso y había una costumbre un día en que podían perdonar a uno de los presos. Y del lado derecho tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. No ha hecho pecado, no ha cometido falta alguna, no lo podemos acusar. Y del lado izquierdo tenemos a Barrabás, un asesino de mala fama. ¿A quién escogeríamos nosotros? Salían en la televisión, asterisco 996666, vota por Barrabás, asterisco 7777, vota por Jesús. ¿Por cuál vas a votar? ¿A quién vas a escoger? ¿A quién sacamos? ¿A quién lo echamos? ¿A quién perdonamos? ¿A quién no perdonamos? ¿Sí o no? ¿Se les hace familiar? ¿Quién decide? ¿Quién decide? Tú tienes el poder, el pueblo, ustedes deciden, la multitud, ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿a quién van a escoger? Pero ¿saben lo que sucede? Que la multitud, ellos, lo que hace el corazón del hombre es que el corazón del hombre siempre está buscando todavía la aceptación y la validación de sus ideas. Y el problema es que ellos, todos quieren que tú también valides lo que tú piensas. Que tú digas, no, está bien, matrimonios del mismo sexo. Ellos lo dicen, tú también lo debes de creer. No, es que está bien que nosotros actuemos de esta manera. Es que está bien que hagamos esto. Y yo veo gente inclusive aquí en la iglesia cristiana que va de líder en líder, va con un pastor y, pastor, ¿cómo ve esto? ¿Esto está bien? ¿Está mal? No, la verdad es que no está bien. Tú debes de cambiar tu vida. Acércate. Y no, no me gustó. Voy con otra persona. Y le digo, oiga, ¿usted qué piensa de esto? Y voy con, no, me dice que tampoco no. Y voy buscando hasta que encuentro a alguien que me diga que sí para validar mi actitud, para decir, bueno, ellos me dijeron que estaba mal, pero él me dice que entonces me quiero quedar con estos. Este es de mi grupo, estos son los que sí me aceptan, son los que sí me validan. Aún dentro de la iglesia hay jóvenes que dicen, no, pues es que en la iglesia todos son bien anticuados, pero ellos sí me aceptan. Los de allá sí me caen bien, los de allá sí, ellas me tratan bien. Porque hay ellas y ellos también. Ellas, ellos, estos sí son, con estos sí puedo estar. Pero el problema es que cada vez que nosotros nos mimetizamos con la multitud y la multitud se convierte en una sola voz, poco a poco nos damos cuenta y empezamos a cambiar nuestra identidad y la vendemos y se la dejamos. ¿A quién crees? A ellos. Ellos quieren usar tu identidad, tu unción, tu poder, tu fuerza. Porque si el diablo puede hacer que tú pierdas tu identidad y simplemente la use para su propio beneficio y validación, siempre vamos a ser víctima de ¿quién? Ellos. Mira lo que sucede con estos hombres.
Dice el versículo 27. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Yo me imagino a la multitud ahí enfrente. Y llegaron estos sacerdotes y le empezaron a decir: ahí vamos a votar ahorita, no votes por Jesús. Pero Jesús no hizo nada. No, tú no sabes, Jesús es malo. ¿En serio es malo? Sí, es malísimo. No, él dice cosas que tú no has escuchado, tú ni siquiera lo quieres creer. Barrabás es el bueno. Ok, voto por Barrabás. Y fueron con la señora y fueron con el niño. Y a cada uno persuadiéndolos. Y la identidad que ha sido perdida en cada uno de ellos. Cada uno de ellos comenzaron a pensar: no quiero a Jesús, yo quiero a Barrabás. No quiero a Jesús, quiero a Barrabás. Y en poco tiempo la multitud a una estaba pidiendo una sola cosa. Totalmente perdidos, totalmente engañados, totalmente alejados de lo que Dios podía hacer y lo que quería en su vida. Aún viendo a Jesús frente a ellos, la multitud entera estaba diciendo lo siguiente: mira, ¿a cuál de estos dos quieren que les entregue? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente de agua y se lavó las manos delante de la multitud. Soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad está en ustedes. Y mira lo que dice la gente, la multitud. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así que fue Pilato, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús. No nos da tristeza, no nos mueve el corazón. Quiero que veas, la multitud entera está pidiendo ir en contra de Jesús, el Salvador, que estaba frente a ellos. Y no solamente Pilate les dice: ¿pero qué hizo Jesús? Díganme nada más una cosa. Y ellos: no lo aprobamos, no lo queremos. Queremos que nos des a Barrabás. ¿Por qué querían a Barrabás? Porque Barrabás, su nombre significa hijo de vergüenza. La misma vergüenza del pecado nos hace querer ocultarnos. Así como Adán y Eva se ocultaron detrás de esas ramas y crearon ahora, el día de hoy todos nos queremos ocultar bajo las ideas de otras personas, bajo la multitud. Nos queremos ir a la sombra de ellos y decir: bueno, si ellos lo aprueban, yo estoy bien, porque ellos dicen que estoy bien. Si ellos me aplauden, está bien. Si ellos, todos queremos solamente agradar a ellos. Y el problema es que siempre perdemos nuestra identidad porque queremos solo quedar bien con ellos. Aún dentro de la iglesia podemos predicarle solamente a ellos nuestro ministerio. Todo lo podemos simplemente ajustar. ¿Para quién? Para agradar y agradarle a ellos. Pero el día de hoy tenemos que entender que solamente cuando nosotros empezamos a quitar y a borrar las opiniones, los comentarios, los chismes, cuando empezamos a borrar nosotros los sueños que otras personas inclusive pueden decir, sus buenas intenciones, sus supuestos patrones, sus supuestas cosas para nosotros, sus supuestas fórmulas, sus supuestas cosas, y no quitamos los problemas y las vergüenza y las cosas, que a final de cuentas cuando quitamos todas esas cosas, terminamos solamente teniéndolo a Él. Solamente cuando realmente llegamos a tenerlo a Él. Solamente cuando decimos: Señor, yo no quiero ninguna otra cosa, solamente te quiero a ti. Solamente cuando tengo a aquel que me redimió, a el que me salvó, el que sana, el que restaura, el que me da identidad. Solamente en Él. Él es mi Padre, mi Creador. Él es Jesús, mi Salvador. Él es el Espíritu Santo, el que me transforma. Pero tenemos tanto el deseo de embonar con ellos y de mimatizarnos con ellos. Y a veces en una iglesia como la nuestra, que es un poco más moderna, podemos decir: ah, se están pareciendo al mundo. Déjame decirte, podemos cantar cosas y hacer cosas que parecen, pero en el corazón queremos ser como Él. Porque por fuera no se trata de la identidad, se trata del corazón. Se trata de ser como Él, de adoptar la identidad que solo Él tiene para Él, para ti, y voltear y decir: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. El día de ayer alguien me preguntaba y me decía: oye, ya estás como pastor y te gusta, y qué te parece ser pastor y cómo es. Y yo le dije: es que mira, tienes que entender una cosa. Es que yo no decidí ser pastor.
Yo soy pastor. Porque desde que estaba en el vientre de mi madre ocurrió algo. Y mis papás decidieron ponerme un nombre. Me pusieron Gabriel. Él es Dios. Todos los nombres que terminan en Él, tienen a Él. A Dios. Dios es poderoso. Tenemos Miguel, Daniel, todos esos nombres tienen en esencia a Dios involucrado en ellos. Desde el principio, Dios ha estado en mi vida. Entonces yo no estoy realmente convirtiéndome en pastor. Yo desde que estaba ahí en el vientre de mi madre, Dios habló palabras y dijo, esta es tu identidad. Este es quién eres. Entonces yo no me estoy convirtiendo en algo. Yo simplemente estoy comenzando a caminar en el plan y el propósito que Dios siempre ha tenido para mi vida. Siempre lo he sido, simplemente ahora lo estoy viviendo. Y lo quieres desarrollar y lo quieres hacer mejor y quieres ser para agradarlo a Él. Pero tienes que entender en esencia que nunca has dejado de ser aquello que Él habló a tu vida, que Él dijo que eras. Entonces cuando tú sabes lo que Él ha dicho acerca de ti, es que realmente vas a ser encontrado en Él. Solamente en Él. Solamente en Él. Mira, vamos a Jeremías. Jeremías, capítulo 1, versículo 5 al 10. Yo quiero que tomes este pasaje y que este pasaje siga hablándote durante la semana. Siga inspirándote, siga motivándote, porque solo cuando nosotros encontramos ese lugar y esa identidad en Él y entendemos nuestro plan y nuestro propósito, es que veremos a Dios actuando en nosotros. Yo veo a muchos jóvenes confundidos. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Debo ir a la izquierda? ¿Debo ir a la derecha? Le digo, no sé, ¿a qué te ha llamado Dios? Pero nos hemos distanciado tanto del corazón de Dios y de esa identidad que ahora no nos suena familiar. Porque queremos que sea aprobada por todos. Te tengo una noticia. Muchas veces el llamado y el propósito de Dios no va a ser aprobado por todos. No va a ser la decisión más popular. Posiblemente sea la decisión menos popular. No va a ser lo mejor. No todo el mundo te va a estar echando porras. Muchos se van a decir, ay, ahorita a ver cuánto fracasa. Ay, si quiere irse de misionero. Ay, si quiere hacer esto. Ay, si quiere hacer eso para el Señor. A ver cuánto tiempo fracasa, seguro yo le doy un mes. ¿Por qué? Porque ellos no lo ven, pero Él sí lo ve. Él sí lo entiende, Él sí lo ve. Mira, Jeremías capítulo 1, versículo 5 al 10. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. ¿Cuándo fue Jeremías profeta? ¿Cuando dio su primera profecía o cuando fue concebido? ¿Cuando comenzó a escribir los pasajes inspirados por el Espíritu Santo o cuando estaba ahí en el vientre de su madre? Si nosotros lo veríamos al revés. Jeremías, te honramos porque fuiste un profeta, escribiste una porción de la... Fuiste alguien, Jeremías. Pero sabes que Jeremías siempre fue alguien. Estaba en el corazón de Dios. Tal vez hoy tú dices, sí, mis papás no me planearon, no importa. Tal vez no conociste a tus padres, tal vez no sabes qué fue lo que pasó. Yo te estoy aquí para decirte, desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios selló y te marcó con un plan y un propósito, te predestinó, te llamó, te justificó, te amó, te redimió. Él te aprobó, Él te llamó, Él te escogió. Y mira la primera respuesta que dice Jeremías. Dice, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Otra vez, ¿qué dice? Dice, ¿qué van a decir ellos? Ellos van a decir que soy muy chavito, que soy muy joven. Ellos me van a rechazar, a ellos no les va a gustar. Porque cuando llegue con ellos, ellos me van a decir, ay Jeremías, tú eres muy chiquito, eres un jovencito. Recientemente tuvimos aquí a un pastor de jóvenes que estuvo con nosotros 19 años y predicó la palabra. Y los jóvenes fueron bien bendecidos, pero alguien me mandó un mensaje, ¿qué edad tiene? Y yo, todos los años, todos los que necesita. Su edad no limita el llamado de Dios. Tu ubicación no limita el llamado de Dios. Él es.
Él es, Él te llamó, Él te escogió. Y a lo mejor habrá lo que pienses que otros puedan decir, pero mira lo que le dice: no digas, soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y a decir todo lo que te diga. Y mira lo que le dice: no le tengas miedo a la gente. Me pregunto qué tantas cosas hemos dejado hacer por agradar a ellos. Me pregunto qué tantas cosas hemos nosotros dejado de emprender como iglesia, como personas, como ministerios, porque a ellos no les pareció bien, porque a la gente no le gustaba. Y Dios le dijo: ve a donde quiera que te mande, a donde quiera que vayas, ve, porque estoy contigo. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré yo. El Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano y tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Y hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir, derrocar, pero otros deberás edificar y plantar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ponte de pie junto conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo quiere hacer algo extraordinario en tu corazón. Necesita verdaderamente arrancar de nosotros, porque muchos nos hemos rebelado y nos hemos parado. Yo lo vi en mi vida. Había cosas que la gente: vas a ser llamado a esto, vas a estar allá, y nos rebelamos ante el llamado y propósito de Dios. Y vivimos una dualidad, porque decimos: Dios, hágase tu voluntad, te entrego mi vida, pero déjame seguir y quiero hacer mis sueños y quiero cumplir quien yo quiero ser. Yo quiero ser alguien basado en lo que todo el mundo dice, pero que también cumpla tu voluntad. Te tengo una noticia: eso no existe. Hay un solo propósito y un solo plan. Es porque la vida ha sido difícil, porque Dios bendice sus planes, prospera sus caminos y pone su mano en su llamado sobre tu vida. A todas estas cosas: tu ministerio, la educación, el dinero, la autoridad, la influencia, son oportunidades y lugares en los que debemos de crecer para llevar a cabo nuestro propósito y llamado. Pero ninguna de estas cosas pueden ser tu identidad. Tu identidad es Él. Porque aunque ninguna de estas cosas tuviéramos, aunque no tuviéramos dinero y no tuviéramos ministerio, tenemos a Él. Lo tenemos a Él. Y cuando llegas a ese punto que le dices: Señor, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque tengo la aceptación, tengo el amor, te tengo a ti, tengo tu presencia, te tengo a ti. Solo verdaderamente te quiero a ti, Señor. Así encontramos nuestra identidad. Papás, líderes, yo les quiero decir: nosotros necesitamos enseñarle a una generación la aceptación y el lugar del llamado de Dios. Cuando dejamos como iglesia de animar a la gente a muchas oportunidades, pero no decimos el propósito de Dios, el llamado de Dios, entonces inspiramos y motivamos a gente a ser alguien en la vida de acuerdo a lo que el mundo les dice, y creamos una división, porque queremos que sirvan a Dios, pero al mismo tiempo queremos que queden bien con el mundo. Y no existe ese lugar. Habrá doctores, habrá abogados que son en ese lugar, son llamados a usar la educación para cambiar. Habrá personas en la política y en la autoridad que son llamados a hacer eso, pero su identidad no está en ese lugar. Estaba desde el vientre de su madre, desde que Dios los vio, los llamó. Cierra tus ojos, levántale tus manos al Señor. Dile: Espíritu Santo, arranca hoy rebeldía que ha estado en mi corazón. No me había dado cuenta que estaba yo buscando propósitos que nacieron del corazón de hombres, propósitos humanos, motivaciones alternas. Pero hoy necesito verdaderamente y quiero hacer solo tu llamado, tu voluntad, tu corazón, Señor. En mi identidad solamente puede estar en aquello que hablaste cuando viste mi vida ahí. Cuando fui concebido en ese momento, tú hablaste un propósito, marcaste mi vida con un llamado, y a todos nosotros nos amaste por igual. A todos nosotros nos has dado llamados.
A veces los hombres exaltamos unos más que otros, pero Señor, Tú a todos nos amas y nos ves por igual, a todos nos aceptas, a todos nos estás hoy hablando de la importancia para Tu reino. Renunciamos, Señor, a todo lo que ellos dicen, a lo que el mundo exige, a lo que otras personas han hablado de nuestra vida, y decimos: Señor, perdónanos. Queremos verdaderamente hacer Tu voluntad. Tu voluntad, te queremos a Ti, Señor. Vamos, empieza a expresarle con Tu voz. Levántale Tu voz y dile: Señor, Señor, te necesito a Ti, te quiero a Ti, Señor. He tenido temor de avanzar, he tenido miedo de ir y tomar las cosas. He tenido miedo de lo que la gente dirá, de lo que sucederá, de la opinión de otros, de los retos financieros, de las cosas. Pero hoy no quiero lo que ellos dicen, te quiero a Ti, Señor, quiero lo que Tú has dicho. Quiero que sepas que Él te justificó, Él te amó, Él te redimió, Él te salvó, Él te ha llamado, Él te ha ungido, Él te ha perdonado, Él te está buscando, Él te está escuchando, Él te está acercando a Su corazón, porque quiere esa relación íntima contigo. Él te está diciendo: hija, hijo, quiero cumplir mi propósito y mi llamado. Ese mensaje no es para jóvenes, es para todos nosotros que nos hemos sentido incapaces en algún momento. Pero hoy el Señor quiere abrir tus ojos para que le digas: sí, Señor, he estado peleando contigo. Algunos andan como Jonás, que todo a tu alrededor parece ser difícil y complicado, y es porque estás alejado de lo que el Señor te dijo ya hace tiempo. El Señor te habló. Yo le tienes que decir: Señor, perdóname porque no he obedecido lo que Tú me dijiste. Sé que me dijiste ir en una dirección y hoy ajusto el rumbo. Vamos, ajusta el rumbo. Dile: Señor, hoy ajusto el rumbo, ajusto mi brújula. Me someto a Tu voluntad, me someto a Tu propósito, me someto a lo que Tú quieres hacer para caminar e ir en la dirección que Tú quieres. Si Tú me dices derecha, derecha, izquierda, izquierda, y que mi identidad solamente esté en Ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Vamos a terminar adorándole al Señor, porque quiero que Tú le expreses que Él es todo, Él es todo, Él es todo, Él es todo, Él es todo. Con Tu propia voz, Él es todo. Dile: Señor, eres todo, Señor. Eres todo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Solo te quiero a Ti, Señor. Te necesito a Ti. Te anhelo a Ti, Señor. Haz Tu voluntad, Jesús. Vamos, levántale Tu voz. Adórale al Señor. Te necesito a Ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Del mundo que nos rescató, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante Su trono montes caerán, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Dile: con Su poder se rompen cadenas, nada te puede detener. Con Su poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es Tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con Su poder se rompe
la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Señor, te queremos a ti, queremos tu nombre. Ese nombre es Cristo, nombre sin igual, Jesús. Nombre sobre todo nombre al cual clamamos hoy, decimos: a ti queremos, a ti te adoramos, a ti buscamos, Señor, a ti queremos, Señor. Tu plan, tu propósito, tu llamado sea. Y yo ahora hablo, Espíritu Santo, háblanos de esos propósitos. Anímanos, recuérdanos. Queremos que arda la pasión en nuestro corazón para servirte, para buscar. Y desechamos todas las cadenas que nos tienen atados de pecados, de orgullo, de rebeldía, de querer agradar a todos. Solamente queremos agradarte a ti. Queremos que comunidad solo te agrade a ti, Señor. Solo te busque a ti, solo te rindamos a ti honor, solo a ti busquemos, porque a ti queremos, Señor. Sea tu visión y tu llamado puesto en nuestra iglesia, en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. La próxima semana anunciamos nosotros este 1 de mayo y lo que queremos hacer es hablar el propósito para esta iglesia. Porque así como tú y yo fuimos concebidos en el corazón de Dios, también esta iglesia fue concebida en el corazón de Dios. Pues desde el principio, cuando Él habló y dijo: aquí está comunidad, y nos puso en Puebla y nos reunió como iglesia, nos puso un llamado y un propósito que tenemos que cumplir, porque en eso es donde está nuestra identidad. Si tú perteneces a comunidad, no te puedes perder este 1 de mayo y decir: esta es mi identidad, esto es lo que Dios quiere hacer. Cosas muy padres que el Señor quiere hacer para lo que sigue, los próximos meses, años y en el futuro. Y queremos simplemente declarar y decir: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Y antes de que nos vayamos, yo quiero que podamos leer estas 3 declaraciones. Llévatelas a casa, recuérdalas. Simplemente son declaraciones que hablan del corazón de Dios para nosotros, que nos recuerdan su identidad. No es que las tienes que repetir 100 veces o algo, sino que tienes que creerlas. La primera es que dice: soy todo lo que Él dice que soy. Soy todo lo que Él dice que soy. Cuando tú recuerdas lo que Él ha dicho y puedes empezar a recordar: Señor, yo sé que soy tu escogido, soy tu hijo. Tú me llamaste con un ministerio, tú me escogiste, me ungiste, me diste dones, me llenaste de poder y autoridad. Soy todo lo que Él dice que soy. Dile una vez más conmigo: soy todo lo que Él dice que soy. Número 2, puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Porque vienen retos y vienen situaciones. Hay cosas con las que chocas y hay rechazo y hay gente que no celebra lo que Dios puso en tu vida. Ellos te quieren jalar y tú tienes que decir: Señor, yo puedo hacer lo que tú dijiste que puedo hacer. Y el último es muy importante: viviré para todo lo que Él quiera que viva. Viviré para todo lo que Él quiera que viva. Ahí está, hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero recordarte lo que dijo David: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque fuiste creado para esa voluntad de Dios en tu vida. Y es una conexión divina a decir: para esto nací, para servirle, para adorarle. Qué privilegio que Dios nos haya dado a cada uno un llamado y un propósito. Amén. Vamos a dar un fuerte, fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y pues estamos seguros que te gustó la reunión, tú que estás aquí por primera vez. Y pues nada más queremos invitarte a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y sabemos que el camino del cristiano pues es un camino de progreso, de crecimiento,
Pero empieza aceptando el plan de Dios que tiene para tu vida. Y el paso número uno es que tú puedes estar libre de cualquier conciencia de pecado. Que tú puedas estar libre de ataduras, que tú puedas estar libre de cualquier cosa que a lo mejor te ha estado ahí teniendo, retenido o retenida. Y eso solo logramos aceptando ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, que Él decidió pagar el precio de tu salvación. Él decidió pagar el precio de tu libertad. Y siempre invitamos a los que están aquí por primera vez a hacer esta oración. Todos los que ya la hemos hecho estamos seguros que es la mejor decisión que hemos tomado, ¿sí? Y ahí ha empezado una vida nueva. Entonces vamos a orar. Tú puedes hacer esta oración ahí donde estás. Puedes cerrar tus ojos, hazla de corazón. Y Dios simplemente va a cumplir un paso más en tu vida de lo que Él ya ha planeado. Entonces vamos a repetir todos. Señor Jesús, te doy gracias por este mensaje. Gracias por tocar mi corazón. Ahora te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y quiero esa vida nueva que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración por primera vez, te vamos a estar esperando en la sala de bienvenida. Queremos platicar un poco más contigo. También tenemos un obsequio de la cafetería, una Biblia, te la puedes llevar sin costo si es que no tienes, pero lo más importante es platicar un poco más acerca de esto que acabas de hacer. Bueno, hoy hay bautizos. Si no veniste preparado, no importa, hay toallas, hay batas, lo importante es que hoy lo hagas, hoy te bautices. Te vamos a estar esperando acá al fondo con Rafa, ahí puedes anotarte y puedes seguirlo. Bueno, hermanos, pues Dios los bendiga, estamos despedidos.